está fácil y encuentra la libra. Mis amigos, en este encendido de la Navidad, yo tengo que decirle esto porque hoy decidimos hacer el pico a pico de trovadores. ¿Cómo? Y hay una situación que yo no sabía en su casa. Mira, Adolfo, yo no sabía esto, que hoy vamos a comenzar el pico a pico de trovadores y trajimos dos trovadores que los trajo Julio César Sanabria. Y hay una situación que esos dos trovadores han estado compitiendo durante años y uno le gana al otro y el otro le gana al otro y hay candela. ¡Ah! ¡Hay riña! ¡Hay riña! Por eso vamos a hacer que en las redes voten en Telemundo PR. Después de escucharlos, estén pendientes porque entran a votar a ver quién es el mejor. Mis amigos, ya mismito, no se puede perder esto. Pico a pico de trovadores, un mano a mano. Y el que gane de hoy, que entre los que ustedes voten, entre a telemundopr.com y vote por él, pasa a la gran final por $1,000. Así que esto va a estar bueno. Hay tiraera hoy de la buena con la música típica de nosotros. Y ahora sí nos vamos con preguntas fáciles. Yo tengo $200 y tengo por ahí la parte posterior a Sandra. Sandra, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y usted cómo está? Sandra, ¿de qué pueblo usted es? De Canóvana. Sandra, estas son preguntas fáciles. Aquí el problema es que yo voy rapidito y usted me contesta. Al final de todos los participantes, el que tenga más correctas, le vamos a regalar $200. ¿Está bien? Va a tener el tiempo en pantalla, 60 segundos, un solo minuto. Y el problema es, Sandra, que yo voy rapidito y uno se pone como un poquito nervioso. Así que si no te la sabes, me puedes decir paso y yo voy para la próxima. ¿Está bien? Okay. Preguntas fáciles. Sandra, $200. Comenzamos ya. ¿Qué marca electrónica es representada por una manzana? No escuché bien. ¿Qué marca electrónica es representada por una manzana? Apple. Correcto. Próxima. ¿Qué red social es representada por un ave? Twitter. Correcto. Próxima. ¿En qué pueblo se encuentran las aguas termales? Fácil. En Coamo. Correcto, Coamo. Próxima. ¿Cuál es el animal que representa al pueblo de Ponce? León. Correcto. Próxima. ¿Cuáles son los colores primarios? Está fácil. Azul, amarillo y rojo. Correcto. Próxima. ¿Cuáles son las cinco vocales? Fácil. A-E-O. Correcto. Próxima. ¿Qué color sale de la mezcla de amarillo y azul? Violeta. No, verde. ¡Tiempo! Sandra, dale al ladito. Perfecto, lo hiciste muy bien. Pero me dicen que viene por ahí Leida. Leida viene para preguntas fáciles. Buenas noches, Leida. Ahí viene Leida, está Leida. Buenas noches. Buenas noches, Leida. ¿De qué pueblo eres? De Juncos. Leida, 60 segundos. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien, mi amor? Sí. Comenzamos. Preguntas fáciles. Ya. ¿Qué significa que una palabra sea un antónimo? Fácil. Sinónimo. ¿Qué significa que una palabra sea un antónimo? ¿Qué es un antónimo? ¿Me puedes decir paso? Ok. ¿Cuánto es 2 + 1? 3. Correcto. Fácil. Próxima. ¿Cuántas pesetas tiene un dólar? 4. Correcto. ¿Cuántos pueblos tiene Puerto Rico? Fácil. 78. Correcto. ¿Cómo se llama el bosque nacional de Puerto Rico? El Yunque. Correcto. Próxima. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Puerto Rico? Está fácil, Luis Muñoz Marín. Correcto. Próxima. Menciona 3 pueblos que comiencen con la letra C. Está fácil. Carolina, Caguas y Canóvanas. Correcto. Próxima. ¿Cuántas franjas blancas tiene la bandera de Puerto Rico? 2. Correcto. ¡Tiempo! Muy bien, muy bien. Pregunta fácil, ¿eh? Gracias, Leida. Pero me dicen que viene Mariana por ahí.
Ahí viene Mariana, Mariana, buenas noches. Mariana tiene 60 segundos. Mariana, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, ¿tú? Mariana, bien fuertecito ahí al micrófono. ¿De qué pueblo viene, Mariana? De Sidra. De Sidra. Mariana, si no te la sabes, me puedes decir paso, ¿está bien? Ok. Ok, Mariana, comenzamos ya. ¿Cuál es la bebida nacional de Puerto Rico? Más fácil, ¿eh? La piña colada. ¿La qué? Piña colada. Correcto. Próxima. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Paso. Paso. Próxima. ¿Qué dos idiomas se hablan en Puerto Rico? Español e inglés. Correcto. Próxima. ¿En qué pueblo se encuentra el radiotelescopio más grande del mundo? Está fácil, ¿eh? ¿Pueblo de Puerto Rico? Ajunta. No, Arecibo. Próxima. ¿Cuáles son los cinco continentes? Ay, paso. Próxima. ¿Quién es tu primo? Caro. ¿Quién? Pregunta, perdón. Paso, paso. Ok, próxima. ¿Dónde está la Casa Blanca? Ajón. ¿Dónde está la Casa Blanca? Ay. ¡Tiempo! Tiempo en Washington. Gracias, Mariana. Pasa por ahí, pero me dicen que está María. María. María dice que viene por ahí a retar a Sandra, a Leida y a Mariana. Ahí viene María. Ahí viene María. María, buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? Buenas noches. ¿De qué pueblo eres, mi amor? De Cagua. María, si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Durito el micrófono, María. Duro el micrófono, María. Próxima, comenzamos ya. ¿En qué año ocurrió María? Está fácil. ¿En qué año ocurrió María? El 2017. Correcto. Próxima, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Correcto. ¿En qué país se usó la primera bomba atómica en combate? Paso. Japón. Próxima, ¿de qué color es la estrella de la bandera de Puerto Rico? Azul, roja y blanca. No, es blanca solita. No es correcto. Próxima. ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? Baloncesto. Correcto. Próxima. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Está fácil, ¿eh? No, no paso. Grecia. Próxima. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? África. China. Próxima. ¿Qué rama de la biología estudia los animales? ¡Tiempo! Zoología. Bueno, ahora producción está verificando quién sacó más correctas, que se va a llevar los $200. Pero me dicen que hay un empate entre Sandra y Leida. Que pasen Sandra y Leida al frente. Cada una se va a llevar $100. ¡Sandra y Leida! ¡Echa! ¡Se llevaron Sandra y Leida al frente! ¡Se llevaron $100 cada uno! $100. Bueno. Muchas felicidades. Oye, Adolfo, hubo un empate ahí, hubo un empate. Nosotros los domingos hemos decidido hacer esta sección cortita, pero con muchas ganas de ayudar. O sea, no los comerciantes como hacemos en la semana, sino gente que está armando eventos benéficos. Obviamente que no son marcas y esas cosas. Eventos benéficos. Y vamos a estar aquí apoyándolo. Exacto. Ok. Actividad Ingeniería en Tus Manos. La organización sin fines de lucro, Ciencia en Tus Manos, presenta el webinar Ingeniería en Tus Manos. Este taller es dirigido a estudiantes de Escuela Superior de todo Puerto Rico para hablar sobre ingeniería. Eso va a ser el viernes 6 de noviembre a la 1 de la tarde. Es totalmente gratis. Tendrá un panel de ingenieros para hablar sobre diferentes áreas de la ingeniería y conocer en detalle de lo que hacen los invitados en su día. Cualquier cosa, pueden registrarse y buscar la página de Ciencia en Tus Manos en Facebook o entra a www.cienciaentusmanos.com para más información. Y que si tienen unos eventos todos, que nos envíen información todos y lo vamos a promocionar. Pero que sea información que sea benéfica, que son eventos benéficos como estos. O que son de cultura, cosas así, y que no tienen, obviamente, un auspiciador, que no son... Que sea benéfico, que sea de parte de ellos, que quieran ayudar, y nosotros aquí, pues, lo vamos a apoyar. Así que nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido con los trabajadores. ¡Esto está bueno! ¡El pico a pico! Con tocino y con gatinga.